Amiga, hágale pues. ¿Piensa que la va a esperar toda la vida o qué? Uy, amiga, pero qué mamacita quedó. Todavía me faltan algunas cositas, pero aguanta. Amiga, la verdad es que yo no me siento muy bien así. ¡Ay, dejé la bobada! Y más bien sonría. Sonría que le voy a hacer a mi dedito. Así. Eso, qué hermosa. ¿Y ustedes qué hacen ahí? Otra que engañó para vender. Definitivamente usted, si es de lo peorcito que hay en este colegio, no. Y usted, niñita, deje de ser tan boba. Que lo único que va a conseguir es dárselo a todo el mundo. Y gratis, ¿o yo? Vea, dígale pues, o se me van a robar la plata. Ah, yo no sé, yo ya le dije a él, hasta le pasé la plata, si no, entonces dígale usted. Vea, Michael, a mí no me enrede, usted me tiene que responder por eso. A ver, ¿qué está pasando ahí atrás? No, nada, tranquilo. Nada. Vea, ¿y entonces hasta cuándo? Tranquilo, relájense. Vea. Hágame el favor y me muestran lo que estaban pasando ahí. No, nada, profe. ¿Qué? Nada. ¿Ustedes me dieron cara de pendejo o qué? O me muestran lo que estaban pasando ahí o se me largan ya para el salón de castigo. Ah, no me van a mostrar nada. Pues vamos a ver si quedándose sin descanso o trabajando el doble aprende. Se me levantan ya y se me van para el salón de castigo. ¡Ya! Pero profe. Pero profe, nada. ¡Ya! No, profe, pero si nosotros nos vamos. También Steve. ¿Qué? A mí déjeme sano. Ah, Steve, ¿también está involucrado en eso? Claro. Steve, usted también. Se me va ya. Para el aula de castigo, ya. Llegó la mosquita que le faltaba al salón. Bueno, ¿qué pasa ahí? Steven, ¿qué hubo pues? Sentado, ya, de una. ¿Ustedes qué creen pues? Acuérdense que ustedes aquí no están porque son una joyita. Acuérdense que ustedes aquí están porque son lo peor de esta institución. Qué pena, profe. Pero a mí me saca de esta colada. Yo no he hecho nada malo. Y si yo estoy aquí, es porque todos me tienen rabia. Sí, la ve. ¿Y eso a usted le parece muy bonito lo que está haciendo en el baño desvistiendo a las niñas allá? ¿Ah? ¡Ay! ¡Venga, invítame este! ¡Hágale pues! Bueno, silencio. Voy a salir un momento. Espero encontrarlos a todos en el salón ahora que llegue. Los tengo vigilados. Vigilados. Oiga, ¿sabe qué? Qué cucho tan lámpara, ¿no? Uy, sí, pana. Pensándolo bien, yo no debería estar con esta gentuza. Yo que soy una mujer de bien. Usted de bien, le viera a la familia y la mamá bien zunga. ¡A mi mamá la respeta!
vas a hacer matar o qué? ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Qué pasa? Entonces, ¿y usted por qué vino sola? ¿Dónde está la muchacha que me prometió? Ay, Canario, usted sabe que todo lleva tiempo. Tranquilo, patroncito, que yo mañana le traigo una bien buena, así como a usted le gusta. ¿Mañana? Usted sabe cómo son las cosas conmigo. A mí me respeta. Patrón. ¿Cuál patrón? Ni que nada. Ya sabe lo que le tocó hacer. Le figuró doblarse mamita. ¡Pásale, Chigui! A mamita lo suyo para que se compre algo. Cele. Buenas, don Luis. ¿Me hace el favor y me da 2 libras de arroz, una bolsa de leche, un azúcar y me da...? ¿Sí? ¿Y tú has fiado qué? No, Tatiana, yo no les puedo fiar más. Su mamá me debe mucha plata. No, yo no les voy a fiar más. ¿Y es que a usted quién le dijo que es fiado? Vea. Si es por plata, no se preocupe. Ahí le pago lo que le debe mi mamá y lo que le estoy pidiendo. Estas horas de llegar apenas del colegio. Nada, mami, estaba en la calle haciendo una vueltica, pero vea, le traje comidita. Algo que no hace este señor. ¿Cómo que, señor amor? Respete a Miguel. En fin, muchas gracias. ¿Gracias de qué? ¿No ve que todo lo que le trae comida se lo ganas puteando? ¿Puteando o no? Por lo menos traigo comida a esta casa. No me la pasé echando barriga esperando que todo me caiga del cielo como usted. ¡Pago! Vea, la última vez que esa muchachita me levanta la voz. Para la próxima, no le queda diente en esa boca. ¿Cuál niña? ¿Cuál bebé? Yo soy su bebé. ¿Cuál niña? Thank you.
¿Entonces? ¿Qué le sirvió esa platica que le dejé? Porque al parecer, va a ser lo último que va a recibir. Ay, don Canario. No me vaya a dejar sin el trabajito. Pues de malas, mamita. Ya me tiene harto con tantas excusas. Además, hace mucho que no me consigue una peladita. Y usted sabe que las que no me sirven, les doy piso. Hola, buenas. ¡Qué milagro! Ay, qué pena, doña Ruby. La verdad es que yo estaba vendiendo los CDs y pues se me olvidó que ustedes veían aquí. Discúlpeme, ¿sí? Por favor. Por favor, don Canario. Vea que yo he sido súper bien con usted. Ya. Vea pues cómo soy yo. No, entre y se toma alguito. Y sigue trabajando. Le voy a dar la última oportunidad para que me haga ese trabajito. Pero que sea hasta mañana al mediodía, no más. Tranquilo. Tranquilo, patroncito. Que mañana yo le consigo una bien buena. Es más, creo que se me apareció la Virgen. ¿Otra vez esta peladita por aquí? ¿Buscando lo que no se había perdido? Y muy claro le he dicho que aquí no puede venir a vender esas cosas. ¿Cómo le va? Pues no tan bien como usted. Tranquila, amiga. Que con el trabajo que yo le voy a conseguir, usted ya no va a volver a pasar necesidades. Usted va a tener todo lo que yo tengo. Con que usted es la famosa Natalia. Hace tiempo tenía ganas de conocerlo yo. En medio de una clase está una bella que es muy pobre. Vende su dignidad, no deja ella de ser noble. Y la otra con comodidades en la plena, con todos sus lujos y aún así nada la llena. Se siente demasiado vacía, como el traficante lo busca la policía. Mundo diferente donde no hay alegría, rodeado de personas malas y de hipocresía. La vida es cruel y fría como en algunas canciones. Aprende a no juzgar a nadie por sus decisiones. Aprovecha lo que tienes hoy en día, porque el día de mañana se puede acabar tu vida por tus malas acciones. Por tus malas acciones. Aprovecha lo que tienes hoy en día, porque el día de mañana se puede acabar tu vida.